¿Qué tal, amigos del canal Telepueblo Rico? Bienvenidos nuevamente al programa Por Tu Salud Mental, un espacio donde nos encontramos para hablar de temas de interés general. Agradecemos al señor alcalde Juan Fernando Ruiz Gallego por este espacio en el canal de nuestro municipio. En el día de hoy, pues, quiero agradecerles por su sintonía, por ver el programa a través de YouTube y a través del canal Telepueblo Rico. Hace varias semanas que no grabábamos programa, entonces es nuestro primer programa del año 2017. Bienvenidos a todos y a todas. En el día de hoy quiero hablarles de un tema importante, que es lo que a nuestros niños y niñas les llama la atención en las redes sociales, entre ellos juegos como el Hada del Fuego y el de la Ballena Azul, que ha traído como consecuencia la muerte o el suicidio de varios jóvenes en nuestro país. Afortunadamente, en nuestro municipio no se ha presentado ningún caso, pero precisamente quiero tratar en el programa este tema para evitar al máximo que en nuestro municipio se llegue a presentar ningún caso de suicidio o de muerte de niño, niña o adolescente a causa de un juego. ¿Cómo funciona este juego? Les llega al Facebook la invitación a que se adhieran a un grupo. Y sabemos que los adolescentes, por estar en esta etapa de desarrollo evolutivo, tienen una alta necesidad de aceptación, tienen una gran necesidad de pertenecer a un grupo. Entonces ellos muy fácilmente van a aceptar la invitación de integrarse a estos grupos del Facebook. Ya cuando los tienen dentro de ese grupo, les mandan directamente la invitación a participar del juego, sea la Ballena Azul o el Hada de Fuego. Los creadores de estos juegos identifican perfiles de jóvenes que sean depresivos, que tengan tendencia a la depresión. Ellos, como se dan cuenta de que nuestros jóvenes o que los niños y niñas están tristes o que tienen esa tendencia a la depresión, por las imágenes que publican en estas redes sociales. Entonces, queridos padres de familia, la primera invitación que quiero hacerles es a que estemos pendientes, a que estemos observando qué sucede en las redes sociales de nuestros hijos, qué imágenes están publicando, cuáles son los videos de música que ellos están compartiendo, porque eso nos indica mucho de qué es lo que están pensando y qué es lo que están sintiendo. En el caso, por ejemplo, de este juego del Hada de Fuego, lo que se le invita a hacer a estos niños y niñas es que incendien la casa. Les voy a leer una noticia, es del 8 de marzo del 2017. Dice que tras alertar a la población rusa sobre el macabro juego de la Ballena Azul, la policía ha alarmado a los padres de familia una vez más para evitar que los menores de edad caigan en una nueva dinámica que les podría provocar severas quemaduras y hasta la muerte. Mire cómo denominan a este tipo de juegos. Es macabro, es diabólico, porque los creadores de estos juegos se aprovechan de la ingenuidad, de la vulnerabilidad de los niños y las niñas para que cometan actos como incendiar la casa o quitarse la vida. Este juego, por ejemplo, consiste en que los niños deben decir unas palabras en la noche antes de irse a dormir con la finalidad de convertirse al otro día en un hada de fuego. Dice que para ello se deben levantar a la medianoche, asegurarse de que no haya nadie cerca y luego dirigirse a la cocina para encender la hornilla de gas. Luego de ello deben regresar a su habitación para respirar el gas mágico, para que al despertar se hayan convertido en el hada de fuego. Nosotros los adultos sabemos que esto es mentira. Fácilmente desechamos este tipo de ideas o de invitaciones, pero acuérdense que nuestros niños y nuestras niñas están en un nivel de madurez cerebral que les imposibilita tener el filtro y evitar este tipo de invitaciones. Ellos creen que esto va a ser realidad, que si dicen las palabras mágicas y cumplen con este desafío que se les propone aquí de prender las hornillas de gas, efectivamente al otro día ese gas mágico los va a convertir en el hada de fuego. La cadena dice así: a medianoche, cuando todo el mundo esté dormido, levántate de la cama y da vueltas alrededor de la habitación. Después di las palabras mágicas: reino de Alfey, pequeñas hadas dulces, dame el poder, te lo pido. Ve a la cocina en silencio para prender la hornilla de gas y así la magia de las palabras te hará convertir en el hada de fuego.
Hay varios casos en Rusia de niños y niñas muertos y sus familias gravemente afectadas por este macabro juego. Entonces, queridos padres de familia, les reitero la invitación para que estemos alerta, para que estemos atentos, observadores, a qué es lo que sucede en las redes sociales de nuestros hijos. Y el otro juego peligrosísimo es el de la ballena azul. Este juego consiste en un desafío diario. Es un desafío diario y para que les puedan enviar el siguiente desafío, deben mandar la foto con el desafío del día anterior cumplido. Les voy a leer una noticia del 24 de abril de este año que se titula ¿Qué es la ballena azul y por qué ha alertado a las autoridades del mundo? El juego, que persuade principalmente a menores entre los 12 y 14 años con tendencia a la depresión, consiste en cumplir con 50 retos que van desde pintar una ballena en una hoja de papel hasta lanzarse al vacío desde un edificio. 50 retos durante 50 días que llevarían finalmente al suicidio de los niños que lo juegan. Esa sería, en pocas palabras, la descripción de la ballena azul, un juego digital que se habría originado en Rusia y que sería el motivo por el que varios menores se habrían quitado la vida en varios países del mundo. De acuerdo con el diario O Globo de Brasil, no está determinado con certeza el origen del peligroso juego. Sin embargo, los primeros informes sobre suicidios que estarían relacionados con este provienen de Rusia. En febrero de este año, dos adolescentes se lanzaron desde un edificio de 14 pisos en la ciudad de Irkutsk, región de Siberia de ese país. Yulia Konstantinova, de 15 años, y Verónica Volkova, de 16 años, se quitaron la vida después de haber cumplido con los 50 retos que envía un administrador por plataformas como WhatsApp y otras redes sociales como Facebook. Ambas dejaron un mensaje en sus redes sociales junto a la imagen de una ballena azul. Sin embargo, las cifras señalan que desde 2015 se incrementaron las cifras de suicidio en menores en este país, en Rusia, y se calcula que unos 30 jóvenes que se quitaron la vida ese año tendría relación con el macabro juego. Las autoridades de ese país han señalado que la moda se ha expandido a través de una red social rusa que es equivalente a Facebook. ¿En qué consiste el juego? La ballena azul comienza en grupos anónimos creados por lo general en redes sociales como Facebook, administrados por personas que operan bajo seudónimos, o sea, bajo nombres falsos. El primer paso es contactar a los jóvenes a través de mensajes a sus cuentas en redes sociales o teléfonos celulares. Una vez que acepta entrar en el juego, se empiezan los 50 retos que van. Se van volviendo complejos, empieza con retos sencillos y cada vez les ponen retos más difíciles. A medida que se pasa el número de tareas, se incrementa el nivel hasta el punto en que los menores son persuadidos para realizar actos en contra de sí mismos, como hacerse heridas o dibujar una ballena en su antebrazo utilizando una cuchilla. Entre los retos que se han conocido está el de cortarse el labio, pararse en el borde de un puente, sentarse sobre un tejado, ver videos de horror a una hora determinada o escuchar música que los administradores llamados curadores envíen. Para poder continuar con una nueva tarea, los menores deben enviar una fotografía como prueba de haber cumplido con la tarea asignada. Según los medios de Rusia, la última prueba consiste en lanzarse al vacío desde un edificio. También se ha señalado que los menores que intentan abandonar el juego son amenazados por los administradores, quienes los intimidan señalando que poseen los datos de sus padres o sus direcciones. Aquí es donde, queridos padres de familia, quiero prender una alarma en este municipio. Nosotros reaccionamos exageradamente ante las conductas o ante las opiniones y pensamientos de los jóvenes. Ellos, por estar en un periodo de transición hacia la adultez, tienden a ser confrontadores, opositores, cuestionan mucho las decisiones de los padres, de los adultos, del gobierno, de la iglesia. Y nosotros reaccionamos de forma escandalosa, de forma exagerada.
¿Qué pasa entonces? Que perdemos esa comunicación, perdemos esa confianza que pudieran tener los adolescentes en nosotros. Es cierto que a veces sus reflexiones y sus conductas son fuertes para nosotros porque somos de una generación diferente. Entonces, lo que para ellos es normal, es lo cotidiano, es lo que está de moda, es lo que a ellos les gusta, para nosotros los adultos es un motivo de escándalo, es algo inmoral, es algo que va en contra de nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Recordemos que ellos están en un proceso de formación, que nosotros como adultos somos los que los debemos guiar, somos como la brújula que los guía por ese camino que tiene como fin llegar a ser adultos. Venían de ser nuestros niños, de ser los consentidos, esas personas extrovertidas, alegres, que no tenían ningún tipo de complejo, porque si vemos los niños, juegan, pelean, pero se contentan muy rápido y siguen su vida. No le dan trascendencia, no vuelven un drama cualquier cosa o cualquier frustración que tienen. Los niños tienen alta tolerancia a la frustración y ellos sobrepasan, superan las dificultades de forma rápida y podríamos pensar que su objetivo en la vida es ser feliz. Por eso no le dan tanta trascendencia a las peleas o a los insultos o a los problemas. Luego de esta etapa tan linda sigue la adolescencia, que podríamos denominar la etapa del caos, de la confusión, de búsqueda de identidad. Entonces nuestros adolescentes, en vez de encontrar personas que los recriminen, que los juzguen, que los señalen, pero mira, ¿cómo se te ocurre ponerte un piercing? Pero esa música, reggaetón, ¿cómo se te ocurre llamar a eso música? En vez de encontrar personas que los critiquen por la forma de vestir, nosotros los adultos debemos ir más allá, ir al fondo y brindarles herramientas para que ellos puedan llegar a esa otra etapa que es la adultez de una forma saludable, que se sientan seguros de sí mismos. Bueno, Joaquín, usted decidió pintarse el cabello de rojo con verde, ¿por qué? ¿Está seguro de esa decisión? ¿Sabe el efecto que eso va a tener en las otras personas? ¿Qué diferente a llegar a criticarlo, a señalarlo o a dejar de salir con él a la calle porque se pintó el cabello de rojo con verde? Son dos posiciones muy diferentes. Ahora, esa falta de acompañamiento, esa falta de comunicación a nuestros jóvenes y adolescentes los están volviendo presa fácil de creadores de juegos como la ballena azul o el hada de fuego. Qué triste sería para nosotros que nuestro hijo o nuestra hija resulte suicidándose, quitándose la vida porque los manipulan a través de un juego en el Facebook y ellos por no tener la confianza de venir a comunicarnos y a contarnos que están en un problema, resulten suicidándose. Sería muy triste, sería lamentable. Y luego de que eso sucede, queridos padres de familia, no hay vuelta atrás. No vale llorar, no vale lamentarse, no vale pegarle al ataúd. Ya no hay nada que hacer. Por eso desde ahora los estamos alertando, los estamos invitando a fortalecer esos canales de comunicación con nuestros hijos. Es cierto que a veces ellos vienen a contarnos o a expresarnos una opinión sobre la religión, sobre la sexualidad, sobre el matrimonio, sobre el gobierno, que para nosotros son escandalizantes. Pero debemos respirar profundo y mantener la calma. Pensar en que esa personita que nos está hablando está en proceso de formación. Por eso lo llamamos adolescente. Por eso la ley colombiana los protege tanto. Todos los que son menores de 18 años son sujetos de una protección constitucional especial. Sus derechos tienen algo que se llama interés superior. ¿Por qué? Porque se sabe desde la legislación colombiana que mentalmente no tienen la capacidad de asumir las consecuencias de las decisiones que toman. Entonces van a pensar cosas fuertes, van a ser opositores, van a desafiar las decisiones o las órdenes que dan los padres de familia, sí, pero nuestra reacción va a terminar o va a determinar, mejor dicho, lo que esa persona sea cuando llegue a ser adulto. Fortalezcamos la comunicación, dialoguemos con estos jóvenes, razonemos con ellos, hagamos preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Tú qué piensas de eso? ¿Qué será lo mejor? Y apoyémoslo en la decisión, porque eso lo va a llevar a que sea una persona que analiza las situaciones y así pues se atreve a tomar sus propias decisiones. Además, sabe que cuenta con su papá, que cuenta con su mamá para dialogar, para ir a preguntar, para tomar una decisión y que estas personas no lo van a cuestionar ni mucho menos se van a enfadar hasta tal punto
que esta otra persona, que es el joven o el adolescente, va a decir, no le vuelvo a contar nada a mi papá, es que para qué le cuento las cosas a mi mamá si siempre me regaña y siempre dicen que yo estoy equivocado, que yo estoy mal. Entonces, muchos jóvenes que han muerto en Rusia o inclusive en otros municipios de nuestro país se hubieran podido salvar, hubieran seguido con vida si sus padres hubieran tenido esa comunicación, esa confianza, esa comprensión. No se trata, queridos padres de familia, de justificar y aceptar todo lo que nuestros hijos hacen, sean adolescentes o sean niños, sino de comprender en qué etapa de la vida están ellos. Ah, es que ellos no son adultos como yo. Entonces, pues piensan diferente y por lógica se van a comportar diferente, pero ahí está el papá, ahí está la mamá para guiarlos, para orientarlos, para comprenderlos y para tolerarlos. Sabemos que no van a ser adolescentes toda la vida, sabemos que no se quedaron niños toda la vida, es un proceso por un tiempo determinado, pero que si nos esforzamos lo suficiente vamos a obtener un resultado maravilloso. Adultos responsables. Bueno, ¿a quiénes buscan los creadores de estos juegos macabros y diabólicos? El público objetivo que buscan los administradores del juego se ubica en menores entre los 12 y 14 años que tengan cierta tendencia a la depresión. De hecho, la tendencia ya llegó a Latinoamérica y desde Brasil se encendieron las alarmas. Una vez la Delegación de Represión de Crímenes Informático de Río de Janeiro anunció que se están rastreando las redes sociales para obtener información sobre el juego. En el estado de Minas Gerais, la policía investiga el caso de un joven de 19 años que fue encontrado sin vida, cuyo celular es revisado en medio de la investigación para determinar si tiene relación con el juego. Un caso similar ocurrió en Mato Grosso, donde una joven de 16 años fue encontrada muerta en una represa de Vila Rica y que, según la madre de la menor, tenía cortes en los brazos desde hacía 2 meses. Querido padre de familia, entonces nuevamente recordarles la importancia de la comunicación con nuestros hijos, mucha tolerancia, mucha comprensión. Les voy a dar unos tips que podemos tener en cuenta para manejar esos sentimientos de tristeza o en muchos casos la depresión. ¿Cómo podemos diferenciar la tristeza de la depresión? Lo determina el tiempo. Es natural que el ser humano experimente tristeza por un día, por 2 días. Ya nos preocuparemos si esta tristeza dura una semana o más de una semana. En ese momento hablaríamos que no es tristeza, sino que ya es depresión. ¿Por qué les voy a dar estos tips para manejar la depresión? Recordemos que los creadores de estos juegos macabros o diabólicos buscan perfiles en el Facebook de jóvenes que tienen tendencia a la depresión. Entonces, vamos a identificar el día a día. Nos vamos a preocupar por el día de hoy. Es cierto que tenemos planes para el futuro, pero nos vamos a preocupar y a concentrar en el día de hoy. Vamos a vivir día por día. Hoy es martes, me voy a preocupar por mis actividades del día de hoy. A veces nosotros nos proyectamos tanto hacia el futuro que ya sabemos qué queremos para el año 2020 y esa preocupación de aquí a 3 años nos genera tanta ansiedad y tanta preocupación que resultamos deprimidos. Entonces no, lo primero que vamos a hacer es preocuparnos por el día a día. Vamos a hacer un listado de las actividades que queremos hacer hoy. Hoy martes, ¿qué queremos hacer? ¿Cuáles van a ser nuestras metas para el día de hoy? Ahora, tenemos que ser realistas, tener en cuenta el clima. Es un día lluvioso, es un día frío. Una de mis metas no puede ser salir a hacer deporte al exterior o en espacios abiertos porque el clima me lo va a impedir. Entonces, también, este listado de actividades para el día de hoy debe ser realista, acorde con mis posibilidades y con mis recursos. También debemos hacer actividades o que esas actividades que planificamos sean gratificantes, sean cosas que yo sé que me hacen sentir mejor, que me brindan bienestar, que me brindan esos sentimientos adecuados o cómodos como la alegría, la satisfacción personal. Compartir con los demás lo que yo siento y lo que yo pienso, hablar con los compañeros de trabajo, con mi familia, sean sentimientos positivos o negativos, expresarlos, comunicárselos a las personas que me rodean, porque es
algo liberador cuando una persona habla, cuando una persona expresa lo que siente o lo que piensa. Eso genera un efecto liberador y es más fácil manejar esas emociones. Empezar con pequeñas cosas. A veces nuestra meta es estar en clases de manualidades y hacer una colcha para la cama. Pues eso sería un trabajo grande que demanda mucho tiempo. Está bien el objetivo de las manualidades porque me entretiene, porque desarrolla habilidades, pero empecemos con cosas pequeñas. En vez de que mi primera meta sea hacer una colcha, puede ser un portavasos, que es una manualidad más pequeña que requiere menos tiempo y menos esfuerzo. Si yo voy cumpliendo esas metas pequeñitas, eso me da motivación, fortalece mi autoconcepto, veo que sí soy capaz, yo puedo. Me propuse hacer un vaso, un portavasos y lo logré, y eso me va a abrir el camino para llegar a cumplir metas mucho más grandes como una colcha para la cama. Ahora, tener una rutina con horario específico y que me permita cumplir con el descanso de 8 horas diarias. Recordemos que somos humanos, no somos máquinas, nos cansamos, nos enfermamos y necesitamos descansar. Ahora, evitar el abuso de sustancias como el alcohol, el cigarrillo o las drogas, porque sabemos que el efecto inmediato sobre el sistema nervioso es uno, pero a largo plazo es todo lo contrario. Entonces, hay personas que se consideran tímidas y para socializar con otras personas recurren al consumo de licor. Y sí, el efecto inmediato es alegría, esa persona se vuelve conversadora, baila porque no siente pena, pero a largo plazo el efecto que va a tener el licor sobre el sistema nervioso es todo lo contrario, lo va a deprimir, lo va a apagar hasta tal punto que esa persona se va a sumergir en una depresión que si no se le pone un freno a tiempo puede llegar al suicidio. Entonces, evitar el abuso. Está bien salir con las amigas y tomarse una copa de vino. Está bien salir con los compañeros, con los amigos a ver el partido de fútbol y tomarme 1, 2 cervezas. Pero el problema es el exceso, el abuso de estas sustancias. Muy bien, queridos televidentes del programa Por Tu Salud Mental, espero que tengamos clara la importancia de la comunicación con nuestros hijos, no solo para evitar que caigan en juegos como la ballena azul o el hada de fuego, sino para evitar que caigan en el consumo de droga, para evitar que tengan conductas delictivas, para evitar peligros a nuestros niños, niñas y adolescentes del municipio de Pueblo Rico. Como ustedes saben, este programa lo terminamos con una reflexión. Para el día de hoy les traigo una reflexión que se llama El unicornio y la libélula. Fue escrita por Camila Piedraíta Hernández, una estudiante de la institución educativa El Salvador de nuestro municipio, y fue publicada en una revista que se llama La Trocha. Es que en nuestro municipio de Pueblo Rico tenemos muchos talentos. A veces los desconocemos, pero este espacio, el programa Por Tu Salud Mental, va a ser utilizado también para dar a conocer los talentos puertorriqueños. Entonces les comparto esta reflexión que se llama El unicornio y la libélula. Érase una vez una libélula que vivía en un bosque encantado. Todos los días ella veía pasar a un unicornio con sus hermosas patas y su cuerno brillante. Sentía envidia de no ser tan majestuosa ni tan grande. Y aunque ella podía volar, no estaba tan contenta porque soñaba poder trotar por los campos. La libélula recordó que esos preciosos animales podían conceder deseos, así que le pidió a uno de ellos que la transformaran en unicornio, y la transformaron en hermoso unicornio. Llena de ansia sale por el bosque sin percatarse del peligro de los cazadores que la ataron y enjaularon dándole latigazos. Al final, la libélula reconsideró la idea de ser un unicornio, pero ya era demasiado tarde. No podía dar vuelta atrás justo ahora que quería más que nada volver a ser una libélula. Esta reflexión fue escrita por Camila Piedraíta Hernández y nos deja un mensaje muy claro. Cuando no estamos satisfechos con nosotros mismos, el resultado es el arrepentimiento, la decepción.
Nos pasa como el alquimista que tuvo que hacer un viaje muy, muy largo para darse cuenta que siempre había tenido el tesoro consigo mismo. Así, tal cual como cada uno de nosotros es muy lindo, es hermoso y tiene cualidades y tiene talentos. ¿Qué debemos hacer? Observarnos a nosotros mismos para descubrir nuestra propia belleza y encontrar esos talentos que tenemos para ponerlos al servicio de la comunidad. Aquí también vale la pena recordar un pasaje del Evangelio, el de los talentos. Hubo alguien que le dieron un solo talento y le dio tanto miedo que lo cogió y lo enterró en la tierra. Que no seamos nosotros así. Aunque sea un solo talento que Dios nos haya concedido, no podemos enterrarlo en la tierra. Hay que sacarlo a relucir y ponerlo al servicio de la comunidad. Cuando intentamos ser como otra persona, cuando queremos hacer el trabajo de las otras personas, nos va a pasar como esta libélula, que finalmente se dio cuenta que lo mejor en la vida era ser libélula y no unicornio. Pero ya cuando cayó en cuenta de eso, era demasiado tarde y no había vuelta atrás. Queridos televidentes del canal Telepueblo Rico, agradezco su atención y su fidelidad a este programa Por Tu Salud Mental. Nos vemos la próxima semana con un tema nuevo. Que pasen una feliz semana.